El proceso que vamos a implementar del gránulo de caucho es un proceso en el cual se hace un reciclado de las llantas, donde se muele la llanta y ese material está utilizando se recicla para poderlo implementar dentro de las vías. Le da una mayor resistencia, ya que el espesor de la carpeta es mucho mayor. ¿Estamos situados en dónde estamos situados? Este es frente, queda en la calle 66A, entre carrera 99B y 98A. Mi nombre es Nelson Caballero, soy inspector de obra del Consorcio de Infraestructura en Gativá. Lo que queremos es hacer un buen mejoramiento porque el estado de la vía se encontraba en pésimas condiciones. Ahora lo que vamos a hacer es hacer una imprimación, meter una imprimación, que es lo que permite que el asfalto se adhiera a este piso que usted está viendo. Y segundo, vamos a meter un asfalto encauchetado, en caucho, ¿vale? Eso va a permitir una mejor estabilidad, va a permitir un mejor uso y muchísima más durabilidad para este tramo, ¿correcto? Sí. Va a pasar alimentador, va a pasar ruta normal, vehículo normal, entonces va a tener el mejoramiento que se le hizo para que dure muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo. ¿Más o menos cuánto está estipulado la durabilidad de la vía? Aproximadamente unos 8 años. Bueno, un saludo a The Class Record, que vinieron a tomar nuestro trabajo, a ver lo que estamos haciendo. Ojalá les agrade muchísimo esto, ¿vale?